semana. Yo sé que hay muchísimos intereses de todo tipo hacia mi persona. Está claro que el hecho de sacar esta noticia 5 meses antes de que sea el juicio, como que parece un poco anticiparse. Sobre todo si la noticia es la resolución que hizo una jueza de instrucción pésima, una jueza que para mí debería estar inhabilitada, y repito, porque lo explicaré ahora después, porque si no yo no estaría en esta situación. Si la jueza hubiera sido justa y la jueza hubiera atendido a la verdad en la instrucción de esto. La información que se ha dado y que han escuchado todos ustedes en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, todavía no en todos, pero por eso me he dado prisa en explicar las cosas. Por favor, les ruego a todo aquel que tenga que hablar de esto, que me pregunten a mí también. Que me llamen a mí y digan, diga usted, mire usted, nos han mandado esto, diga usted lo que tenga que decir también. Se lo ruego a los medios de comunicación que lo han sacado anteriormente y los que puedan hablar de esto. Un ruego encarecido, porque yo no tengo poder para sufragar nada en ningún lugar. Y a buenos entendedores, con pocas palabras, basta. Así es que apelo a la profesionalidad, a la humanidad, al honor de todo el mundo que quiera demostrarlo. Porque si yo estoy aquí es por honor. Y empiezo diciendo que si estoy aquí ha sido porque me he partido la cara por mi pueblo, me están partiendo la cara por mi pueblo, por defender a Linares. Ya voy a dejar de ser modesto, humilde no, porque eso no, eso es condición, no se puede. Pero lo de la modestia la voy a regular un poco ya. Porque es que ya es que me tengo que defender. Y me he sentido indefenso en todo este proceso, como ustedes no se pueden imaginar. Cuando confabulan todos los poderes. Cuando todo el mundo se vuelca contra ti por una razón, porque dices la verdad, defendiendo a Linares. No he visto a nadie defenderlo de esta manera, y si hay otro u otra, decidme quién. Decidme quién, de quién es la verdad. ¿Quién ha dicho la verdad? ¿Quién le está pagando? Decía alguien en un foro social, decía, el pago, este es el pago de las barrigas agradecidas. Sí, exactamente el pago que me dan determinadas barrigas agradecidas. Y tan agradecidas. Todos aquellos que me, no es que me traicionaran, si que me traicionen, pues hacer lo que quieran. Es falsear la verdad en una sala de un juzgado. Con la complicidad del aparato. De los aparatos. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, la cosa es que al final sale una resolución de estas características, que habla de criminalidad. Madre mía, cometí un crimen yo. Llevo 30 años en la política activa y habré gestionado alrededor de los 1.200 millones de euros. ¿Saben ustedes lo que es 1.200 millones de euros, no? Y de que anteriormente en pesetas. Para los que tengan la mente en pesetas, son cientos de millones. De pesetas. Y son 1.200 millones de euros. Nadie puede decir que ni un solo céntimo yo haya malversado, de caudales públicos además, que es que aquí habla de caudales públicos.
a la señora jueza Ana Isabel Ansino Bonilla, que se llama, desde aquí le digo que le va a doler la cabeza con esto. Podrán interpretar como una amenaza, como lo que quieran, pero la libertad de expresión es algo tan sagrado como para decirle a alguien: usted ha sido injusta y totalmente parcial, señora jueza. Y por varias razones, sencillamente. Primero, esto se origina porque un partido político argumenta o confabula o montan este acoso, esta conspiración, porque es una conspiración, contra el único que se le ha enfrentado y le estaba diciendo: estáis traicionando a Linares. Cuando yo digo, a mí me traiciona, lo primero que hacen los antiguos dirigentes del PSOE, bueno, están ahí todavía. No, antiguos no, ya no está. Susana Díaz ya no está. Qué suerte para todo el mundo, de verdad. De verdad que es una suerte para... Yo considero que es una suerte para todo el mundo. Pero Francisco Reyes sí sigue siendo el político mediocre que sigue ahí con esta provincia, la última de España. Éramos los antepenúltimos hace una década, ya somos los últimos. Seguirá manipulando, arrastrándose ante el siguiente que venga a secretario general, que venga a regir el PSOE. Y así lo ha hecho siempre y así viven estos vividores de la política. Y la que está debajo de él es la Diputación, que es la que montó. Todo esto lo montó la señora Parra, que lo sepan ustedes. Por cierto, va a haber un serial. Van a tener ustedes información, va a ser como una novela, pero esta es real, basada en hechos verídicos. Va a existir. Tengan por seguro que se vayan preocupando que va a haber información, y no manipulación, sino información. Y ahí ya pueden manipular las instituciones, serán judiciales, serán eclesiásticas, serán lo que quieran, o gubernamentales. Pero ciertas cosas no pueden, la verdad no la pueden callar, porque uno ofende cuando la dice y pilla a los mentirosos, a los embusteros, a los que mienten los delatas cuando dices la verdad, por eso ofende. Pero también ofende porque delata a los que no son capaces de decir la verdad y por tanto consienten en la mentira. Porque al final hay demasiada gente y todos lo sabemos, que a nuestro alrededor, estemos donde estemos, trabajemos donde trabajemos, hay corporativismo, intereses creados, y que la mejora del mundo, la verdad, no interesa tanto como utópicamente o caballerescamente podamos pensar o perseguir a algunos desde que éramos adolescentes, y que vamos a morir con ello, ¿eh? Como Quijote, nos da igual, nos da igual, no podrán. Si no te rindes, no te vence. Tenedlo por seguro. Y me centro ya en la resolución de esta jueza, que es lo que han leído los medios de comunicación. Que además lo dicen así de una manera que imaginaros cuando tu familia escucha esto, ¿no? Yo espero que la madre de la jueza, del otro... de la Parra, de Reyes, del otro, del Moya, de todo esto, escuchen también las cosas que escucharán en un futuro. Pero yo, esto va dirigido, lo importante de esta rueda de prensa no es todos esos que ya sabemos y sabe todo el mundo lo que me han hecho y por qué me lo han hecho. Pero sí quiero que tengan argumentos la ciudadanía, que son los que a mí me importan. Yo tomé partido en su momento por el pueblo. Hay una rueda de prensa que lo si quieren ustedes documentarlo, hay una rueda de prensa precisamente cuando formamos aquel gobierno de coalición, cuando los desertores de aquel PSOE, ahora hay otra dirección actual distinta en la agrupación, los concejales de aquel, esos que están todos trabajando ya en la Diputación, por si no lo saben, ¿no? Todos, ellos o familiares. Así es fácil comprar a la gente para que mientan en un juzgado, ¿no? Y
Y precisamente en esos momentos yo tomo una determinación y lo digo así de claro, me voy con el pueblo. No quiero saber nada de la política, ni de Susana Díaz, ni del PSOE, ni no. Me voy con el pueblo. Y montamos pues 12 autobuses allí a Sevilla diciéndole que ¿qué pasa? Por cierto, les digo a los 30.000 que salieron a las calles, ¿qué pasa? Estamos mucho peor. ¿O es que los que movían aquello ya están en otro lugar? ¿Los que movían aquellas movilizaciones ya dónde están? ¿Están en otro lugar? Sabemos todos dónde está cada cual. Ya, pero veréis, eso del silencio de los corderos conmigo no va. Yo no me voy a callar. Nunca. Igual donde caiga mejor o peor, ¿no? Pero siempre porque estaré del lado del pueblo. Si tengo que montar autobuses, eso es lo que estoy pagando, pero bueno. Y les dan esta apariencia. Y dice la jueza, diligencias de instrucción practicadas hasta la fecha, existen indicios racionales de criminalidad. La jueza ahí me trata como si yo hubiera entrado en un instituto con una ametralladora, esas cosas que vemos tan horribles en la televisión. Lo mismo, y va a un jurado popular. Después de montar la que monta, y lo veréis ahora después, se lava la mano y dice, no, por cierto, la jueza ya no está aquí, ¿eh? Desapareció en aquellos días de Linares. Ya no tenía que venir a Linares a las 8 de la mañana. Que además no le venía bien por sus circunstancias familiares. Pero como no quiero entrar donde no debo entrar, ahora, después de lo que yo estoy diciendo aquí, espero que tome sus medidas la jueza contra mí. Ella y la fiscalía, la jefatura de la fiscalía. Es que lo menciono aquí, que le va a mandar tal. Pues entonces uno y otro verán por qué la jueza, cuando pide a la fiscalía, pide los talones, que es una prueba, los talones originales, donde se supone yo he cobrado eso, sin que nadie lo sepa. ¿Ustedes creen que más de 50 talones, 60, yo qué sé, Pilar Parra, no sabe lo que firma? Lo dice aquí la jueza, ¿eh? En la resolución. Esto lo escribe la jueza, que por cierto, lo tenía escrito antes del último careo, se puede demostrar. Antes del último careo, entre Joaquín Robles y las Parras, la jueza tenía esto ya escrito. Señora jueza, si quiere usted, lo vemos. Os digo porque esto le van a, pues se lo van a mandar de inmediato, en cuanto lo vean, los seres malignos estos, pues lo van a mandar a la jueza. Señora jueza, como usted quiera, lo vemos y lo aclaremos porque tenemos a la hora, lo digo por si no quiere meterse los pimientos, a la hora que llegó al ayuntamiento. Esto, que Joaquín todavía no había salido por las puertas del juzgado. Pero bueno, seguimos. Dice, caudales públicos. No. ¿Se acuerdan cómo quisieron enturbiarlo con el ayuntamiento? No. Esto es una pelea, una seria bronca, sí, pues llamen como quieran, se puede afinar diciendo conflicto, entre el PSOE y Juan Fernández, entre Juan Fernández y el PSOE, que se rebeló ante el abandono, la mentira y la falta de cumplimiento de la palabra y de lo firmado a Linares. Y eso os puedo asegurar que con lo que llevo pasado tiene un mérito, ¿eh? Por modestia no lo voy a decir más, ¿eh? Pero quien tenga narices hacer eso, yo no he visto a nadie que tenga narices, por decirlo en un lenguaje suave, a enfrentarse con los suyos y a tener todos estos problemas con estas barbaridades, con estas mentiras, ¿eh? Que es que además me duda falacia. Bien, pues dice la señora jueza, caudales públicos, no tiene nada que ver, tiene nada que ver. Además, si fuera así, ¿eso quién lo va a decidir ahora? 9 personas, un tribunal popular donde pueda haber un mecánico, un médico, un maestro, porque le abogado no puede haber, creo, un ama de casa, un dentista. Es el que va a dirimir lo que no ha dirimido ella, ni la magistrada de la audiencia, ni los
tres grandes magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Yo sé que todas estas cosas que digo no sé hasta qué punto. No, todo el mundo, ya lo veréis, la bronca me van a echar los míos. Es que hay que ver las cosas que dices. Sí, no me las voy a dejar en el cuerpo. No me da la gana de dejarme tanta hipocresía que hay en el mundo y tanta. Cuando un juez te atropella, luego se lo preguntáis así de coloquialmente a los gente jurista que conozcáis y veréis. Cuando un juez te atropella, ya todos los demás pasan por encima de tu cadáver jurídico. Es así. Yo pensaba, digo, bueno, pues ahora llegará esto a la audiencia y alguien dirá, pero bueno, esto... Nada, no. Todo. Se lo larga a Granada, al TSJ, donde tres grandes magistrados se reúnen para decir, no, esto nada. ¿Para qué quiero yo todo eso? ¿Para qué confío yo en todo el sistema? Claro, luego va el telediario y ves que dice uno, este juez para mí, este para ti, este para ti, este para mí, y a ver si me quedo con el de encima, en el reparto empiezo pidiendo primero para tener uno más. Eso es lo que llevamos años ya viendo. Puedo asegurar que yo he padecido en mis carnes los efectos de todo eso. Los estoy padeciendo en mis carnes. Todavía confío, como yo confío todavía, yo creo en todas las justicias. Todavía espero que haya alguien con una toga que no tenga la manga tan ancha. Tengo más cojita. Ya sé que no me convienen estos comentarios. Pero es que si no... Si uno no dice estas cosas, porque yo no veo que nadie las diga. Yo no veo que nadie las diga. Y yo quería un mundo más mejor, ¿eh? Yo creo que hay tanta gente estudiando con licenciaturas, con tanta sapiencia, con tanto conocimiento, con tanta información, con tantas cosas. Os puedo asegurar que somos bastante más flojos, tenemos bastante menos criterio que hace 40 años, cuando las criaturas peleaban por un mundo mejor. Ahora se pelea sobre todo por un mundo para mí, para mi bolsillo, para el egoísmo, para el interés, que me parece muy bien, pero algunos vamos a seguir diciendo estas cosas. Sigo con la instrucción de la señora Ana Isabel Ansino Bonilla. Dice, el Ayuntamiento de Linares, así como informes remitidos por el secretario, el señor interventor del Ayuntamiento de Linares, según esos informes, se concluye que el señor Fernández, prevaliéndose de su condición de alcalde, ¿qué tendrá que ver? Si estamos hablando de lo del PSOE. En tu caso sería como militante, como secretario general del PSOE. Por lo tanto, señor Ansino, falso. Yo no sé cómo se llamará esto, pero falso. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Y más una togada. Portavoz del Grupo Socialista y secretario general del partido. Claro, pues eso sí, pero no como alcalde. Aquí no tiene nada que ver el ayuntamiento. Estaba loca por meter el ayuntamiento, la jueza, en esto. Y además lo veréis ahora después. Y abusando de la confianza del resto de los miembros del grupo municipal, en particular de la cotitular de las cuentas bancarias, doña Pilar Parra Ruiz. Ah, señora jueza, estamos hablando de una firma mancomunada, una cuenta mancomunada que tiene que firmar la señora Parra. Quien procedía a firmar en blanco los cheques, ahí lleva. Y lo escribe una jueza esto, y se atreve la jueza a escribir esto. ¿Pero qué se piensa, que los demás somos tontos? Que es que los demás somos tontos. Vamos a ver. Una de dos. O hay que inhabilitar o incapacitar a la jueza o a Pilar Parra Ruiz. A Pilar Parra Ruiz, porque si firma en blanco y lleva 20 años ahí en la Diputación, gracias a que algunos lo permitimos en su momento,
hasta que la puse en número 8 en una lista en el 2015. Ahí empieza todo, que lo sepáis. Irá en el serial novelero que se está confeccionando. Y si esa señora firma en blanco, no está capacitada para estar donde está. Administra 400 millones de euros todos los años. Y firma en blanco 50, 60. Todo lo que hayáis firmado, lo firmaba en blanco. Pero la jueza, ¿qué se piensa? Que somos tontos. Y si la jueza piensa que eso es así, a lo mejor lo que hay es que incapacita a la jueza. Porque, entre otras cosas, señora jueza, si alguien incumple la ley o comete, porque si lo he cometido yo, lo ha cometido ella también, que lo ha firmado. Y el no cumplimiento de la ley no lo exime el no conocimiento. El incumplimiento, lo voy a decir de otra manera. Si alguien se salta la ley, no vale decir, es que yo no lo sabía, es que yo no estaba, es que vaya, ahora es tonta la que se ha ido al arba, ¿no? La jueza desapareció y la Pilar Parra también. Qué cosa, qué coincidencia. Bueno, desapareció en otro destino, seguramente el que tenía pedido hacía tiempo. Quien procedía a firmar los cheques en blanco, decía, procedió desde julio del 2011 a noviembre del 17. Son 6-7 años, ¿no? Firmando en blanco la criaturica de la señora Parra. Y eso lo pone una jueza aquí. Pero es que aunque lo hubiera hecho así, aunque hubiera sido tonta de verdad y hubiera sido tan pava, debería estar donde yo porque firmaba, ¿no? Porque la excluye, pobre tica. Por lo tanto, la jueza no aplica la ley. No es justa ni equitativa. En este caso la balanza estaba tuerta. Esta que de la balanza en este caso estaba tuerta. No vio nada más que por un ojo, no tenía venda en los ojos. Uno lo tenía totalmente abierto. Y dice a sustraer en beneficio propio. O sea que el presunto no existe. Dice que yo sustraigo ¿cuánto? 100.000 euros. En 40 años de mi partido, yo después de gestionar 1.200 toda mi vida, y nadie me puede decir ni muy, ahora yo sustraigo de mi partido que llevo 40 años, me tuve en su momento. En el partido que estuve en su momento 40 años, me entretengo yo de sustraer con la firma de la que tiene que firmar. Anotado en los talonarios y en las cuentas del ESE. Pero si alguien sustrae, lo anota, lo apunta, oye, que voy a sustraer esto y lo pongo. Fijaros hasta qué punto de nefasta instrucción hizo esta jueza, de qué grado de injusticia cometió conmigo el crimen. Cuando habla de criminalidad, el crimen lo cometió conmigo. Conmigo y con un compañero también, al que dijeron que era efectos colaterales. Por eso no está aquí conmigo, porque no quiero, porque el objetivo era yo. Y sigo siendo yo, por lo que he escuchado este fin de semana. Bien, pues ahí no queda la cosa. Al final va y dice, confiérese traslado a la presente resolución al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, los fiscales le pidieron a la jueza que pidiera los talones, esos, por los que se supone que habían ido al banco, que yo no fui al banco ni una sola vez. Todo esto se hace con la complicidad de Dolores Mínguez, que es la trabajadora del PSOE, un auxiliar administrativo que tienen allí, a la que le dijeron, o dices esto que te estamos diciendo en el juzgado, o olvídate de trabajar aquí. Muy sencillo. También puede tomar las medidas oportunas que quiera, pero es con su puño y letra la que rellena todo eso. Curioso. También verán ustedes el interrogatorio que le hace la jueza a esa señora, porque como es natural está grabado, está el vídeo. Y ya verán ustedes qué interrogatorio. De película, ya les digo que es para un guión de una película. Yo no voy a decir más cosas que las que están aquí,
como es natural, porque las reservo. Para dentro de 5 meses las reservaba. Yo no pensaba hablar de esto aquí. Pero lo saca para actualizarlo. Porque, entre otras cosas, cuando dice los informes del secretario y el interventor, aquí me han escuchado ustedes ya hace bastantes meses, venís con un informe de la intervención municipal diciendo que en el ayuntamiento no ha habido ningún perjuicio, como la propia jueza insinúa aquí. Que esto se llama pre-algo. No sé, porque no domino los términos jurídicos, pero esto se llama pre-algo, ¿no? Cuando dice, y los imputados asistidos a sus respectivos letrados al Ministerio Fiscal y al perjudicado por estos hechos, el mismo Ayuntamiento de Linares, para realizar la correspondiente ofrecimiento de acciones, ¿de acuerdo? Lo está instigando. Está la jueza instigando al Ayuntamiento. Entiendo. Joder. Yo no digo que me toque la lotería, pero que te toque una jueza así. Vuelvo a decir, se llama Ana Isabel Ansino Bonilla. Y luego, pues, habla del Ministerio Fiscal, ¿no? Al presidente de la Audiencia Provincial de Jaén. Si vierais la diferencia que hay de tratamiento en esa fiscalía por ese mismo titular, en un caso absolutamente similar, el mismo, pero con otras siglas políticas, iba a ir a ver la resolución de ese fiscal jefe de la Audiencia Provincial. Que todo se verá en los foros de opinión pública, en los foros jurídicos también, porque esto no tiene desperdicio. Esto no tiene desperdicio. Y desde aquí hago un llamamiento a todo aquel que jurídicamente... Yo tengo, por supuesto, mi representación legal, mis letrados, los cuales pues estoy satisfecho y contento. Pero no rechazaré ninguna ayuda jurídica de alguien que, conociendo esto, me ayude a que la verdad prevalezca, que no quede tapada por un poder que nadie enjuicia, a quien te enjuicia, nadie lo enjuicia. Es gracioso eso. Y al poder político, que el que manda se quedó mandado, lo que mandó se quedó mandado. Ni más ni menos. Si es que pido, solicito cualquier tipo de ayuda jurídica de alguien que le preocupe la verdad, la justicia y el honor. Si tenéis alguna pregunta. ¿No se limita a los de usted por parte del Partido Socialista? Hombre. No, yo le pregunto a usted. No, pero si es que, vamos a ver. ¿Usted cree que todo sí, lo que hay, todo un proceso de reconstrucción, todo se limita, hombre, a que hay un odio hacia usted por parte de algunas personas? Hombre, si yo tengo las pruebas, está claro y está clarísimo. Están ahí las pruebas documentadas, hay una cuenta mancomunada, tal, que yo en absoluto he sustraído un céntimo, ni lo he necesitado ni lo necesito. Por cierto, el único que le ha dicho al PSOE no tiene cargo ni dinero para comprarme, soy yo, públicamente, lo habría escuchado algunos, de los que están aquí, de los que estuviesen en ese momento, las personas que, informadores que... Entonces, que yo tengo ahí las pruebas, lo que pasa es que las han pisoteado. Y las que podrían haber surtido aún más peso en ese procedimiento jurídico, pues la jueza las niega. No, no, que no hace falta, dijo la jueza, en esos talones que acabo de decir. No, no, ya no, 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 no hace falta más. ¿Cómo no van a hacer falta los talones originales? Que los suministre Unicaja. No habléis que hay dos. ¿Y quién ha manipulado eso? Si están ahí todos los documentos. Y os vais a enterar de muchos más cuando llegue en marzo. De muchos más que, como es natural, yo tengo reservado. Y si la verdad, ahí no, por eso doy gracias, porque mirad la experiencia que he tenido en un juzgado. Si al final le tengo que dar la gracia a la jueza porque quien me enjuicie sea el pueblo, los ciudadanos, que puedan entender todo esto.
contra los que no te sienten impotencia y te dicen que te calles, que usted se calla, usted no sé cuánto. Es que a alguno había que hacerle a un psicotécnico. Como se lo hace a cualquier guardia urbano para poner multa de aparcamiento. Uno que designa y dirige la vida de los demás, a lo mejor necesitarían. Y vuelvo a decir, en el sistema judicial hay gente honorable, pero yo estoy hablando de esta jueza, yo no estoy hablando de los demás. Estoy hablando solamente de una jueza que ha sido totalmente injusta, imparcial, y que los que vamos con la verdad por delante nos crucifican de esta manera. Si es que, y el que no va, a la de Rositas, toma, en 15 días preséntate otra vez a las elecciones para que siga la diputación y por larva. Pero si es que es blanco, ahí la gallina lo pone, esto sí que no tiene vuelta de hoja. Claro que es por odio, pero vamos a ver, si yo le planto 500, 600 linarenses en la puerta de San Telmo a Susana Díaz, a esa ególatra poseída faraona de Susana Díaz, cuyo final ha merecido, por cierto, yo podía haberme ido al Senado antes que ella y no peleas por mi pueblo, defender mi pueblo y no tendría ahora mismo estos problemas. Con una pensión de 4.000 y pico euros vitalicia, las que fuesen. Esa es la diferencia. Y aquí sigo defendiéndome de una injusticia que confabulan uno y otro y se valen de los poderes. Lo diga quien lo diga. Y estoy dispuesto a defenderlo donde haga falta. En el Tribunal de la Haya, si llegara el caso. O sea que si alguien piensa que me vaya a vilanar de nuevo, que me vaya a amedrentar, no vaya a poder ni lo uno ni lo otro. Hablando de lo que está comentando, ha dicho cosas bastante graves contra una magistrada. No sé si cree que le puede perjudicar. Me da igual. Que habla de cuerpo de revirismo, es que ha acusado a la fuerza de imparcialidad. No. Yo, vamos a ver. Yo estoy en el uso de un derecho que se llama libertad de expresión. Y que puedo decir de la jueza lo que yo estime oportuno sin quebrantar ningún derecho suyo, ni y si considera que lo he hecho, pues que tome sus medidas. Anda que no conocerá cómo. Ella sí que sabrá cómo tomar medidas contra mí, que las tome. Si ya me ha hecho lo que me ha hecho, ya está. Entonces es libertad de expresión. Y eso es sagrado. Ni más ni menos. No, yo, y además he dicho una jueza, no he dicho todos los jueces. No. He dicho una jueza, que quede bien claro, y he dado el nombre 3 o 4 veces. Y está, que lo único que digo es que conmigo ha cometido un atropello, pero no es la primera vez que lo digo aquí. Yo lo había escuchado. Un atropello. Me atropelló de una manera pues que no atendió a la verdad, que no atendió a las pruebas, que no atendió tal, y además no aplica la ley como debe porque se la tenía que haber aplicado Pilar Parra lo mismo, ¿no? Que somos los dos firmantes. ¿Cómo que? ¿Esto qué? Entonces, ¿qué es una persecución? Una caza no de brujas como la Edad Media. Ahora, que el brujo, ¿qué soy yo? Yo soy el brujo. ¿Crees que la jueza ha podido estar por el partido, por alguien del partido del entorno, puede estar influenciada, teniendo en cuenta que según usted el proceso de institución no ha sido el más idóneo, porque también no encuentra, por ejemplo, las pruebas de los jugadores o ciertas cosas? ¿Ha visto usted el trabajo que le ha costado decir si la jueza ha estado influida o no? No sabía cómo decir si ha estado influida o no por el poder político. No lo sé, ella lo sabrá. Lo que sí sé es el resultado de esto. Lo que sí sé es que conmigo ha cometido una injusticia y una tropelía. Y lo que no sé es si su conciencia se lo permitirá o no, o lo sabrá. A mí me gustaría poder hacer pasar la prueba de la verdad a la jueza también. Me gustaría que hubiese un arco por donde pasar de la verdad, lo mismo que se detectan los metales, que pasara por ahí todos los testigos de ese juicio. Todos esos que están trabajando ahora en la Diputación, comprados y compradas. Si no es otra cosa. Si yo, hechos,
Esos son los hechos, esas son las realidades. Lo demás, pues yo, si la jueza ha estado influida por poderes políticos, por la razón que sea, pues mire usted, yo eso sí que no puedo decirlo aquí porque tendría que demostrarlo. Tendría que demostrarlo. Y yo no puedo demostrar si ha habido una conversación de alguien con alguien, o ha habido no sé qué, o ha habido ningún pasteleo. Yo no puedo decir eso aquí. Lo único que digo aquí es que esto es una injusticia de una jueza que debería estar en otra tarea y no administrando justicia por lo que me ha hecho a mí. Y que tengo derecho a decirlo aquí. Y si los demás no dicen estas cosas, pues yo no sé, pues no, porque no querrán lío, porque no serán cobardes, serán lo que sea, no lo sé. Pero yo sí lo voy a decir. Eso y más cuando llegue el momento. Y enseñaré documentos también, donde diga, mira este, cómo trata esto y mira esto. Ya lo he hecho aquí anteriormente. Lo que pasa es que como la sociedad actual es del último día y pasan tantas cosas que nos inundan el cerebro de una sucesión de noticias permanentes, pues ya, esto es un volcán permanente, más que el de La Palma, pues al final la gente se olvida. Pero yo aquí delante de ustedes he sacado documentos donde dice el interventor y desmiente a la jueza. Lo que dice el interventor está diciéndole a la jueza: usted está aquí pre-algo, prejuiciando, cuando menos prejuiciando. Ya lo demás no lo sé. Pero según los informes del interventor, si el interventor no ha dicho en ningún caso que haya ningún problema económico en el ayuntamiento, ¿por qué lo dice ella? ¿Por qué omite él la palabra presunto cuando habla de sustracción? ¿Por qué habla de la palabra alcalde cuando es aquí el PSOE el que está en conflicto? ¿Por qué niega más pruebas que pide la propia Fiscalía? Que un juez lo que puede querer y necesitar es cuantas más documentos, más pruebas, más, mejor, ¿no? Pues comprenden ustedes que yo tenga que poner en tela de juicio a esta señora cuando dice además que Pilar Parra no sabía durante 6 o 7 años lo que ha hecho en su vida. Ha tenido amnesia. Amnesia firmante. Vaya hombre. Amnesia documental. Entonces habría que echar, vamos, yo no sé qué hacen ahí en la Diputación con los designios económicos de la provincia. A lo mejor por eso estamos los últimos, entre ella y su jefe, manipulando el PSOE, porque ya habéis visto lo que ha pasado después con el PSOE otra vez. ¿Visteis lo que me hicieron a mí? ¿Han visto lo que le han hecho ahora a los siguientes? Que utilizaron para montarme este pollo. Supongo que que esas personas ya se habrán dado cuenta de la falsedad y lo injusto de lo que hicieron cuando hicieron esto contra mí, o formaron parte de esto contra mí. Ellos verán. Ya depende de la conciencia y la religión de cada cual, pero algunos la tienen muy acomodaticia. La conciencia a veces dice, ay, es que yo, por mi hijo. Ha dicho que estaría representado, sin embargo, hace un llamamiento por si alguien le puede ayudar jurídicamente. No, porque mira. Sí, lo voy a aclarar. Sí, yo estoy contento y satisfecho con mis representantes, mis letrados, las personas que me están llevando el caso y que, por supuesto, son capaces. Pero en esto de lo jurídico, en esto de la ley, de la interpretación de la ley, de casos que haya habido similares, de casos que tal que cual, pues nunca se sabe todo, quiero decir. Y puede haber alguien interesado en que yo pues diga todas estas cosas o le informe de todas estas cosas donde sea necesario, o donde sea necesario debatirlas también, donde sea necesario informarlas. Porque, como veréis, aquí no venís nada más que los de aquí de la ciudad, como solemos decir, los del pueblo. Aquí ya no viene Canal Sur nunca. Yo estoy proscrito desde 2017 que dijo el ratón orejudo este de la. Ay, no. El rey este de la Diputación dijo al Fernández y ya ni agua. No vayáis a Linares, no sé qué. No se inaugura el ayuntamiento. No se inaugura la Casa de la Juventud. Esa ya que la inaugure Dani Campo.
el Señor lo ha castigado. Está claro, ¿no? Pues hay maldiciones. Por eso digo que creo en toda la justicia, en esas dos y en una tercera y cuarta. También creo, se lo puedo asegurar. Y al final, pues mira lo que le ha pasado. Entonces, para Canal Sur, ahora Canal Sur, pues a mí no me van a venir a preguntar nada, y menos ahora, porque si los del PSOE fueron traidores a Linares, que por eso decía antes, han traicionado antes a Linares que a mí, ¿eh? Quiero decir, que dice, no, los suyos lo han traicionado, no. Sepáis, linarense, que a Linares la traicionaron antes que a mí. Lo que pasa es que yo me rebelé y dije que ya está bien, que no, señor, que estoy viendo que estáis traicionando a mi pueblo y que yo me pongo del lado de mi pueblo en lugar de exponerme en vuestro lado, como hacen todos los políticos habitualmente. ¿Por qué? Pues porque tiene una carrera política por delante, porque su trabajo depende de no sé qué, porque esto hay que echarle muchas narices, porque luego te ves de esta manera, y porque nadie quiere someterse al escarnio, a la confabulación, al escándalo que te montan, a jugar con tu honor, con tu descrédito. Por eso, a los que piensan, y más de una vez lo he dicho aquí también, que, mira, yo podré caerle mejor o peor, pero mi honor no me lo toca ni Dios. Y además, a que lo haga, pues sinceramente lo saludo atentamente y afectuosamente, como he dicho más de una vez, con mi dedo. Pues me ha preguntado, pues me ha dicho que. Corazón hacia el cielo, mirando al cielo. Pues me ha dicho de que hay fiscales que hay casos similares, los fiscales o los jueces de instituciones de otra manera, ¿a cuál se refiere? ¿Puedo insinuar o puedo entender que sea el de Fernández de Moya? ¿O hay otros casos en la provincia en los cuales? Lo he dicho aquí. Bueno, lo de Fernández de Moya habéis visto. Suelto, pues. Claro, ¿y ahora qué? No sé si se refería a ese. No, me refiero a otro. Me refiero a otro, pero yo no puedo decir ahora eso. Vamos a ver, la estrategia jurídica, yo ahora mismo he dicho aquí lo que ya he dicho anteriormente y vuelvo a decir, porque esto está trasnochado. Porque es que si un medio de comunicación lee esto, debería llamarme a mí para que yo le pueda decir, pues mire usted, sobre esto, esto no es verdad, esto no sé qué. Derecho de No tenemos las personas derecho al contraste, a la opinión, a defendernos. Hasta ese punto llega ya esta sociedad que no te llama un medio de comunicación para decirte, ah, vale, Juan, esto que está, que cuá, que hay. Y yo pues ya diré, pues mira, eso es mentira, 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 y demostrándolo, y ya está, punto. Pero lo único que puedo hacer es esto. Y lo único que digo, por eso digo, y pido ayuda a todo el mundo que me pueda ayudar, porque no me vale solo con un letrado que tenga, por muy bueno que sea. A todo el mundo que me pueda ayudar, desde la información, desde el plano jurídico. Y además, que es que no querían un juicio popular, pues yo voy a popularizar mi juicio, sencillamente. Lo pone aquí la jueza. Tribunal de Jurado, Tribunal Popular. Pues estupendo, cuánto me alegro, porque después de la experiencia en el juzgado con ella y los recursos que hemos podido poner, que han pasado de aquella manera, pues yo prefiero que me juicie una persona que además, entre otras cosas, no tienen conocimiento de lo que aquí, por lo que aquí se les convoca, las criaturas, por mucho que quieran. Pero me consuela saber que van a saber y me van a escuchar y que muchos ya me conocen. No podrán evitar que muchos me conozcan y me conocen. Y si yo llevo 40 años en esto, siendo honesto, honrado, tal, a uno le caeré mejor, a otros peor, a otros dirán que es que este era del PSOE, ahora no sé qué. Pues miren ustedes, yo he creado ahora mismo un partido nuevo para seguir diciendo la verdad, mantener el honor y que no engañen a Linares. Ni más ni menos. Y ahora que cada cual lo interprete como le dé la gana. Si yo lo sé y lo van a argumentar de cualquier manera. Y podréis decir lo que queráis y es vuestro derecho de opinión y de expresión, como yo lo estoy haciendo aquí. Pero el honor no me lo vaya a cuestionar nadie, porque eso está por encima de ustedes y de mí. Y demostrado.